tercera vez que vengo y me encanta el clima, la comida, es muy rica y la paso muy bien. Alejandra, ayer Fiesta Boulevard, ¿has visto la algarabía de la gente? Sí, todos están divirtiéndose, hay un montón de gente, bueno, es el Día del Padre también, ¿no? Ambiente, Alejandra. Bueno, yo lo que hago es reciclar bastante, ¿no? Separo las botellas de vidrio, de plástico y reciclamos bastante, ¿no? Ese tema. Más que nada es separación, ¿no? En la basura. Violencia de la mujer. ¿Qué opina Alejandra de ese tema? ¿Qué tienes que decirle a las chicas jóvenes como tú que te siguen? Bueno, nada, yo creo que es un tema bastante delicado y que está generando bastante polémica últimamente en nuestro país y bueno, para evitar todos los feminicidios que hay, simplemente denunciar, ¿no? Denunciar apenas haya los primeros indicios, ¿no? Los primeros indicios de algún maltrato que comienza siendo maltrato psicológico. Sobre todo siendo muy correctos en la vida, yo creo que todo se puede lograr, sobre todo los sueños. Bueno, sí, hay varios temas, ¿no? En realidad que el gobierno tiene que comenzar a tocar y yo creo que en principio generar la autoestima en las personas, ¿no? Que uno debe quererse y amarse a uno mismo siempre, ¿no? Ante todo. Con sus sueños, con sus metas y si te caes una vez no te rindas, sigue que todo puede cambiar con bastante perseverancia. ¿Cómo es una Alejandra en su casa, con sus padres, fuera de cámaras, fuera de televisión nacional? No, conmigo es la diferencia es que de como ven la televisión es como yo soy. Yo no tengo caretas ni soy un personaje, yo soy Alejandra como soy. Lloro cuando quiero llorar, grito cuando quiero gritar, soy bastante apasionada, trabajadora, hago bastante deporte y quiero mucho a mi familia y es lo que transmito y es lo que toda la gente ve, ¿no? No hay mucha diferencia. Y un poco entrando a la política, ¿qué opina Alejandra Guzmán de todo lo que está pasando con otros políticos, el tema de la corrupción? ¿Cuál es tu posición en ese aspecto? Bueno, creo que la posición es de todos los peruanos, ¿no? Que definitivamente si seguimos dejando pasar todas estas cosas que están pasando en el gobierno, las corrupciones, tanto de los jueces, fiscales, etcétera, de miles de cosas que hay, nunca vamos a salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que entre todos tenemos que comenzar a, de alguna manera, poner mano dura, ¿no?
todos.